Domingo. ¿Qué pasa? Déjame contarte lo que me pasó hoy cuando andabas trabajando, Domingo. Está bien, contame. ¿Qué hiciste hoy? Bueno, yo como soy tan sociable, invité a otros monstruos de los otros vecindarios, ¿verdad? ¿A mi cuarto? Sí, hubo una reunión, un meeting que llaman. Bueno, eso me dijeron ellos. La cosa es que no se portaron muy bueno. Sí, se quedó un poquito desordenado, pero yo prometo acomodar. Pero ¿sabe qué, amigo? ¿Qué pasó, monstruo? Me trataron un poquillo feo. ¿Por qué? Porque se abusaron de mi arbolito. ¿Qué arbolito tan pequeño? Que le faltaba bolitas y luces y no sé qué otras cosas. Y yo lo veo precioso. Para mí es lo que enciende mi día. Sí. Sí. No importa el tamaño del arbolito, puede ser grande, puede ser pequeño. Lo importante es que haya un arbolito. Sí, pero me dejaron cosas feas. Yo creo que no los voy a volver a invitar. Es que son unos monstruos terribles. Sí. Bueno, déjame contarte una historia que tiene que ver con un arbolito chiquitito que cambió una Navidad. Ay, así como el de nosotros. Me encanta. Yo te pongo mucha atención. Mira, monstruo. Resulta que había un pueblo donde para la época de Navidad se celebraba un concurso de arbolitos de Navidad. ¡Wow! Era un concurso que premiaba al arbolito más hermoso de todos. Había árboles frondosos, había árboles altísimos, había árboles despeinados y hasta unos bien emperifollados. En la venta de arbolitos empezaron a agotarse y agotarse y agotarse y agotarse hasta que tan solo quedaba un pequeño arbolito muy triste porque nadie lo quería comprar. ¿Y por qué? Porque era chiquitito. Porque era pequeñito y todo el mundo quería ganar el concurso. Unos papás muy atareados, de esos que pasan trabajando todo el día, llegaron tarde a la tienda a preguntar por el arbolito porque su hija quería un arbolito para participar del concurso. Claro. Señor, véndanos un arbolito, por favor. Mire, el único que me queda es ese que está allí. Si quiere, se lo lleva. Pero es muy chiquitito. Es el único que tengo. Así que los papás, preocupados por tanto trabajo, se llevaron el arbolito para la casa. ¿Sabes lo que pasó, monstruo? Cuando llegaron con el arbolito donde la niña, esta hizo un berrinche. ¿Un berrinche? ¿No estaba alegre con el arbolito? No, dijo, yo no lo quiero. Ese arbolito es muy chiquitito. No me gusta. Ay, qué grosería. ¡Bótenlo! Yo no lo quiero. Así que agarraron el arbolito y ¡pum! Lo tiraron al jardín. El arbolito obviamente estaba muy triste porque él quería ganar el concurso. Y lo despreciado además. Pensó que al llegar a una casa, ahí lo iban a decorar y él también iba a poder participar. Pero ahí lo hicieron tirado. Potetito. Un hombre muy pobre que andaba recogiendo desechos en la calle, cuando vio aquel arbolito, se sintió maravillado. Dijo, ¡uy! ¡Miren! ¡Me acabo de encontrar un arbolito precioso! ¡Ay, lo voy a llevar a la casa! ¡Ay, qué bueno por el arbolito! Me parece. El hombre y su familia eran tan pobres que no tenían ni para comprar un arbolito en Navidad. Ay. Así que llevó el pequeño arbolito y adivina dónde lo puso. En el
puro centro de la sala. Claro, para que adornara toda la sala. ¡Qué lindo! Como nunca habían tenido arbolito, decoró con cosas muy interesantes. La mamá, por ejemplo, agarró de esos caracolitos, macarrones de pasta. De los que me haces ensalada, que a mí me encanta. Exactamente. E hizo una trenza con hilo y lo puso alrededor del arbolito. Los chiquillos hacían bodoques de papel con los cuadernos que les habían quedado de las clases. Y el papá, quien andaba recogiendo cables y cosas, hizo con un poco de cables retorcidos una estrella maravillosa que colocó en la punta del arbolito. ¡Ay, qué lindo! Yo me lo imagino hermosito. Sí, un árbol hecho, podríamos decir hoy, un árbol hecho de material reciclado. Eso me parece. De pronto, tocaban la puerta. ¿Quién? ¿Quién llegó? Eran los jueces del concurso. Y ahora tenían el arbolito, es hermoso. Hicieron pasar a los jueces y estos dijeron: ¡No lo podemos creer! ¡Es el árbol más hermoso que hemos visto! ¡Es una maravilla! ¡Oh, sí! Era un arbolito hecho con un material especial. Todos colaboraron para armar aquel hermoso arbolito. Los chicos, la mamá, aquel hombre, el papá también ayudó a hacer la estrellita. Sí, como nosotros que hicimos nuestro arbolito. ¿Ves, monstruo? Y yo sintiéndome mal, ahora me siento muy feliz porque recuerdo el día que lo armamos, que cantamos muchas canciones bonitas. Ay, voy a soñar con nuestro arbolito porque ya... Ya es hora de dormir. Sí, ya hay que dormir sin preocuparse si el arbolito es grande o es pequeño. Lo importante es amarlo con mucho amor. ¿Sí?